Hola amigos de Ventana Verde, estamos aquí en una gran glorieta que se llama la Gran Plaza. Ya veis el tamaño que tiene. Es una glorieta que tiene en el centro una gran fuente, tiene una escultura y tiene una serie de elementos y potentes paisajísticos como palmeras datileras, en fin, un conjunto interesante. Bueno, ya veis que está seco completamente, esto está completamente cubierto de pradera, de césped, y está, al igual que otras muchas rotondas, glorietas, parterres, está completamente seco. Resulta inexplicable, porque las fuentes estas, esta mañana precisamente estaba viendo que la estaba limpiando, y normalmente están funcionando, con lo cual la evaporación que tiene una fuente es del orden de 10 litros por metro cuadrado día, en el mes de junio en Sevilla. Y por metro cuadrado, lógicamente. Y bueno, y simplemente recordar que, claro, que si esto tiene el problema de que se está regando con agua potable es porque no se ha hecho antes el cambio a agua depurada, o agua de pozo o agua del río. Son múltiples las opciones que hay para que esta plaza esté en buenas condiciones y esté verde. Es lamentable, pero es así. Desconocemos si este es un problema interno o es un tema coyuntural por las vacaciones del personal, en fin, o por el cambio que ha habido municipal en el ayuntamiento, que para siempre cuando hay cambios normalmente la gente se estresa, ¿no? Porque, bueno, se preocupan por su futuro, ¿no? Y bueno, pero de todas formas no hay disculpa, no es admisible que esto esté en estas condiciones, que son prácticamente de abandono porque los árboles tampoco se riegan. Bueno, pues nada, pues solamente era eso.